Buenos días a todas, a todos. Qué bueno verles. Buenos días, buenos días, buenos días. Qué bueno verles este viernes por la mañana. Hoy me tocará a mí, Alejandro Vélez, ser su anfitrión, ser facilitador del taller. Estaremos facilitando el taller junto a María Elena. Y Fernanda descansará hoy de la facilitación, pero nos estará acompañando en los grupos, al igual que buen Rodolfo. Así que, si quieren, podemos irnos hacia las presentaciones, hacia los 3 minutos de presentaciones, si nos ayuda las compañeras y compañeros de la red a mandarnos a grupos para irnos conociendo mejor. Listo, Alejandro, ya regresamos todas y todos. Bueno, voy a empezar yo. Hola nuevamente, espero que hayan conocido a alguien nuevo. Comenzamos esta mañana con una recapitulación de la sesión anterior, en la cual hablamos sobre narrativas. Vimos un video con nuestra explicación y algunos ejemplos, y por cierto, ese video lo pueden ver otra vez más, ¿no? Para recordarse. Acudimos a ejemplos gráficos de la narrativa que ha desvalorizado la importancia de la mujer y cómo esa narrativa ha empezado a cambiar. Y ustedes compartieron muy buenos ejemplos de cambios de narrativa en El Salvador. Luego hablamos sobre la metanarrativa, esa especie de paraguas que permite arropar a varias narrativas que se traduce en una o muy pocas frases en la que debe estar un valor compartido y una solución sistemática. Les contamos de lo que estamos haciendo en México como ejemplo con el combate a la impunidad y explicamos a través de nuestro modelo de escalera de la comunicación estratégica que la comunicación no se da por generación espontánea o por inspiración divina. Vimos qué significa el adjetivo estratégica y cerramos con la importancia de la visión de cambio y las diferentes metas. Para eso nos fuimos a grupos y hablamos de las metas de ruta, de cambio y de cambio cultural para esta iniciativa. Ahora vamos a pasar un momento de reflexión. Fer, te lo paso. Sí, pues queríamos tener un momento de reflexión con ustedes antes de empezar el contenido de esta segunda sesión. Y pues unas preguntitas que tenemos como detonadoras para la reflexión son ¿qué reflexiones les surgieron de la semana pasada? ¿Tienen alguna duda, alguna idea central con la que se hayan quedado que ya estén pensando en cómo aplicar en su proceso? No sé quién quiere compartir. Parecería que César tiene alguna idea. No, yo quedé bastante claro en la sesión pasada pero al final siento que cuando se habló de todo esto de la narrativa y la metanarrativa, y como lo estábamos tocando en el grupo que nos presentamos, lo que sucedió el domingo aquí con las elecciones legislativas y municipales, esos ejemplos que se pusieron de cómo se maneja la comunicación, de cómo se maneja, funcionaron y se vio en este proceso que acaba de pasar en El Salvador, ¿verdad? Y que ha cambiado iba a cambiar la dinámica a partir de mayo en este país. Entonces, cuando analizas estos procesos y ves cuando se maneja de una manera, yo no sé si podría decir de una buena manera la comunicación, ves el impacto que está o que podés hacer llegar esa información a los sectores donde tú quieres hacerlo llegar, yes, donde tú quieres que la gente entienda qué está sucediendo. Yo estaba viendo una entrevista del presidente en esta semana que un youtuber famoso le hizo,
Y al final él decía, él explicaba por qué utilizaba las redes sociales como medio de comunicación, porque él decía, nosotros no queremos más los medios tradicionales que solo llegan a ciertos sectores, decía, sino que utilizamos unos medios alternativos en el cual estos medios son de expansión. O sea, ¿quién no tiene acceso a estos medios? Entonces, todo eso cuando... Ahí donde yo hice el clic, vea, cuando lo que estuvimos en la sesión anterior con la realidad del país y ves cómo va funcionando esos procesos. Por ahí quizás me quedaría. Buenísimo. Muy buena reflexión. Creo que es justo hacia donde queremos ir, que ustedes puedan ver precisamente cómo en la realidad pues hay quienes están utilizando estas estrategias y todo para avanzar sus temas y sus objetivos. Entonces la idea es que ustedes también puedan tener esas herramientas para avanzar sus objetivos en esos contextos, ¿no? Incluso. Fer, Carla tiene la mano. Carla, sí, perdón. Perdón, no podía desbloquear el micrófono. Buenos días a todos. Sí, efectivamente, lo que mencionaba César también es la primera sesión me ha servido muchísimo para comprender cómo se construyen estos conceptos y sobre todo estas ideas en las que se están centrando las agendas en las que nosotros realmente estamos viviendo, porque cada día es un tema bien específico y nosotros vemos cómo desde nuestro gobierno central sí se están como priorizando y están trabajando sistemáticamente para establecernos un tema diario, ya sea un rumor, ya sea una noticia. Entonces, por ejemplo, vemos que el tema de la pandemia da para muchísimo desde lo que no se dice y lo que se dice. Y en este sentido también, ¿cómo construimos esto a partir de crear otra agenda paralela o de situar otros temas que realmente son importantes? Porque realmente no podemos estar también tan ensimismados en este sentido, pues, de solo los temas que desde la presidencia se están estableciendo, realmente afecta nuestra salud mental, no solo la pandemia, sino también este mismo manejo, nosotros sí lo hemos visto, y a partir de la primera sesión veo cómo está siendo aplicado de manera sistemática, estratégica y pensado para esto. Así que eso es lo que he aprendido de la primera sesión. Muchas gracias. Perfecto, pues le voy a... muchas gracias, Carla. Y yo, antes de darle la palabra a Alex, los invitaría a hacer la reflexión de que ya pongan de pronto atención no solo en cómo está expresando quizá en la agenda del discurso, sino también incluso en los símbolos, ¿no? Ya se acuerdan de lo que veíamos de las narrativas, cómo utilizan muy diferentes canales, no solo es la palabra, sino es los monumentos, las acciones simbólicas, todo esto, cómo se va articulando y va reproduciendo esos mismos mensajes, pero de diferentes maneras. Entonces, bueno, pues, Alex. Gracias, Fer. Pues bueno, les voy a compartir la pantalla. Pido perdón si de repente ven perros, oyen ladridos. Tenemos un perro que está aquí de visita y que esto es un festival con mis perros. Pero bueno, el objetivo de la sesión de hoy es que podamos aprender, poner en práctica la identificación, mapeo y priorización de actores, todos aquellos, ya sean organizaciones, personas, colectivos, colectivas, a los que queremos dirigirnos para elevar el tema de desarrollo territorial en El Salvador. La sesión estará dividida en cuatro secciones. Primero, una sección un poquito más hablada, más teórica, en donde les presentaremos el modelo que utilizamos, tanto en México como en otros proyectos.
Vamos a discutir para discutiremos algún ejemplo muy sencillo en El Salvador, y luego lo que haremos será construir un mapa de forma colectiva, desde el posicionamiento de actores hasta un ejercicio más de inteligencia política colectiva. Y luego, bueno, sí, como siempre, siempre hay el espacio de preguntas, respuestas, reflexiones. Y bueno, si recuerdan, durante la sesión pasada terminamos un poco a tapaderazos, ya sobre la hora, pero terminamos poniéndoles un ejemplo sobre cómo nosotros entendemos la diferencia entre audiencia y actores. En inglés son los famosos stakeholders, ¿no? Que en México a veces les llamamos partes interesadas, grupos de interés, en fin, pero creo que para sencillez, creo que actores nos parece un buen nombre. Y bueno, y hacemos esta diferencia porque si alguna o alguno de ustedes estudió comunicación, pues seguramente recordará que a veces las audiencias eran mostradas como pasivas, ¿no? Reciben el mensaje y... pero en general no eran vistas como activas. En la sesión anterior les pedimos que se imaginaran en un concierto de música clásica, en donde van, escuchan, no sé, una sinfonía de Mahler, de Tchaikovsky, de Mozart, o algo más latinoamericano como Moncayo, etcétera, y pues van, aplauden, a lo mejor pueden disfrutar, platicar un poco después del concierto y se van a su casa, ¿no? Sería una gran diferencia si hubieran ido a un concierto de Rubén Blades, ¿no? Aquí en la diapositiva está el concierto que dio en el Zócalo, fue un concierto espectacular, con Carlos Vives y con Marc Anthony. Y pues ustedes saben, Rubén Blades tiene un poco de mensaje político en sus letras, pero si no les gusta la salsa, bien puede ser Silvio Rodríguez, bien puede ser Pink Floyd, etcétera, algún otro grupo que tenga un contenido político y que ocasione pues que después del concierto pues haya a lo mejor organización, bueno, nos vamos a ir por unas cervezas y vamos a ver qué podemos hacer por tal o cual causa. Y entonces es como las audiencias se convierten en activas, ¿no? No solamente reciben un mensaje, sino que a partir de ahí ellas también pueden hacer cosas, ¿no? Y esto es importante, pues ahora también, sobre todo con las redes sociales, ¿no? Si recuerdan, yo recibía el periódico de mi abuelo hace 20, 30 años, y veía las cartas al lector, las cartas al editor, ¿no? Las cartas que los lectores escribían al editor y eran como que su única forma de intentar interactuar con el medio, ¿no? Ahora cualquier periódico en línea tiene su sección de comentarios y uno puede escribir ahí. A veces esas secciones de comentarios son terribles, pero bueno, ese es otro tema. Y bueno, y están las redes sociales que también nos permiten interactuar en tiempo real, ¿no? Con influenciadores, con políticos, con legisladores, con empresarios, en fin. Entonces, creo que esta diferenciación entre actores y audiencias un poco más pasivas es la creemos pertinente de resaltar, sobre todo antes de entrar en materia. Y bueno, seguramente se habrán preguntado, mapa de actores. ¿Por qué un mapa, no? ¿Para qué sirven los mapas, no? En México, y seguramente también en El Salvador, en los noventas, seguramente ven que estoy un poco nostálgico de los noventas, existía este callejero que se llamaba La Guía Roji, y era un tocho inmenso de calles, en donde pues cualquier conductor que se respetara en la Ciudad de México, pues llevaba uno en la guantera del automóvil, y pues revisaba, ¿no? Ahora eso vive en un teléfono, ¿no? Que es Google Maps, es Waze. Pero ¿para qué sirven los mapas? Los mapas sirven para ubicarnos en un lugar, para enseñarnos la dirección hacia
la casa de la novia, hacia el estadio de fútbol, etc. Los mapas también son representaciones de la realidad, son modelos de la realidad. Y aquí nos gusta contar una parte de un fragmento de un cuento de Borges, donde narra que en Inglaterra un monarca le pide a un cartógrafo hacer un mapa de su reino, lo más exacto posible, ¿no? Y el cartógrafo pues le empieza trayendo algo que cabe en su mesa, ¿no? Con algunas montañas, con algunos ríos, etcétera. Y el monarca no está conforme, quiere algo más grande, más exacto, donde se vea todas sus tierras. Y así sucesivamente el cartógrafo le va trayendo mapas más grandes y más grandes hasta que termina por ser el mapa del tamaño del reino. Entonces, pues, todo esto para decir que la realidad es sumamente compleja. O sea, el mundo de los actores, actoras, es muy complejo. Hay muchos, hay infinitos, casi podríamos decir, o un número tendiendo al infinito, de personas, actores, fundaciones, organizaciones que pueden tener incidencia en nuestras metas y objetivos, ¿no? Y por eso nosotros queremos simplificar esa realidad en un mapa, aunque realmente mapa es una forma bastante coloquial de decirlo. Realmente nos vamos a fijar en un cuadrante. Estos cuadrantes que veíamos en las clases de matemáticas, donde graficábamos parábolas, hipérbolas, etcétera, ahora nos van a servir para posicionar actores y actoras. Si ustedes pueden ver en la pantalla, tenemos un plano cartesiano con un eje de las verticales, con un eje de las horizontales. En el eje de las verticales, lo que tenemos es mayor o menor influencia, mayor o menor poder. Y aquí realmente podemos estar discutiendo bastante tiempo a qué nos referimos con influencia, a qué nos referimos con poder. Y pues realmente pues no hay una respuesta unívoca, ¿no? Realmente tenemos, como ustedes saben, hay poder económico, hay poder mediático, hay poder incluso en redes sociales, ¿no? Hay personas que presumen, sí, tenemos 5 millones de seguidores, ¿no? Y eso les da pues cierto poder, cierta influencia, ¿no? Porque uno de sus tweets pues puede viajar puede viajar realmente muy, muy lejos, ¿no? Momento, por favor. ¡Ey, fuera! Entonces, en el eje de las horizontales, perdón, que se nos vieron la siguiente diapositiva, tenemos la alineación. ¿Qué significa alineación? Alineación significa que tan cercano está el actor X o el actor Y a nuestro objetivo o a nuestras metas. Entre menos alineado estés, que está, él podría hacer cualquier cosa para que no logremos nuestro objetivo. Y si está alineado a la derecha, pues lo consideramos un aliado. Como es mucho más fácil verlo con caricaturas. Les digo que estoy en la etapa nostálgica. Donde está Darth Vader, tenemos a aquellos actores, actoras, grupos de interés que tienen influencia, tienen poder y que harían todo lo posible para que nuestro proyecto, nuestro objetivo no tenga éxito. Este es del lado derecho, donde está He-Man, y no sé si ustedes recuerdan esta caricatura de los 80s. Tenemos a los aliados y las aliadas que tienen poder. Aquellas personas, organizaciones, fundaciones en las que podemos confiar, que están con nosotros, en nuestro objetivo y que nos pueden ayudar a conseguirlo. Donde están los pollitos marchando son
aquellos actores, actoras que no están alineados con nosotras, pero que no tienen demasiado poder. Y donde están los minions son aquellos aliados que tampoco tienen demasiada influencia. ¿Qué es lo que vemos aquí? O sea, realmente, y esto lo podremos ver ahora que empecemos a llenar nuestro propio mapa, que tenemos cuatro cuadrantes, ¿no? Y dependiendo de dónde vayamos ubicando a los actores en estos cuatro cuadrantes, es que nos va a indicar aquellos actores clave o estratégicos a los que debemos intentar incidir. Por ejemplo, si tenemos los actores que están en el cuadrante de Darth Vader, son aquellos que tenemos que tener muy vigilados porque pueden tener una contranarrativa que está en contra de nuestro objetivo. Los que están en el cuadrante de He-Man, también lo tenemos que tener ubicado porque a lo mejor alguno de ellos no lo conocemos y necesitamos de su influencia para conseguir nuestros objetivos. Entonces, igual ahora les queda esto un poco abstracto, pero lo que vamos a hacer ahora es que vamos a intentar hacer un pequeño mapa de ejemplo para que podamos comprender mejor a lo que nos referimos. Les voy a dejar de compartir para compartir otra aplicación. ¿Pueden ver esta nueva aplicación? Sí, genial. Muy bien. Bueno, esta es una aplicación que nosotros usamos desde Impact Social Metropolitan Group y desde Metropolitan Group, que nos facilita, bueno, ahora realmente nos ha facilitado la vida en la virtualidad porque podemos hacer mapas compartidos. Pero bueno, que sepan que estos mapas los pueden hacer, no necesitan una aplicación para hacer un mapa. El mapa lo pueden hacer en una pared, lo pueden hacer en una pizarra, incluso en una libreta. Ahorita realmente a nosotros nos encantaría estar allá con ustedes, en una pared, con post-its, discutiendo el por qué este actor va aquí, el por qué este actor va allá, pero bueno, tenemos la virtualidad y pues esta herramienta realmente nos ha hecho la vida mucho más sencilla. Les voy a pedir que se imaginen ¿cuál es la calle principal de El Salvador? ¿El Boulevard Constitución será? Calle en función del país es la carretera panamericana. De la ciudad, de San Salvador. De San Salvador. Puede ser la Alameda, Juan Pablo II. Señor Romero. No. La Alameda Roosevelt. Alameda Roosevelt, me parece. Bueno, imagínense la Alameda Roosevelt, ¿no? Imagínense que de repente alguien durante la pandemia se le ocurre que pues la Alameda Roosevelt debe tener un carril ciclista. No sé si tenga un carril para bicicletas la Alameda Roosevelt. Supongo que no. Y que eso pasó en México. En México durante la pandemia, como la gente estaba temerosa de tomar el transporte público, sobre Avenida Insurgentes, quien conozca la Ciudad de México sabrá la extensión de la Avenida Insurgentes, pues pusieron una ciclovía bastante improvisada, ¿no? Pero imagínense que queremos poner una ciclovía ya sea en Juan Pablo II o en Roosevelt o en Boulevard Constitución, donde sea. No solamente una ciclovía recreativa, como creo que tienen allá en El Salvador los domingos, y aquí también tenemos los domingos en Ciudad de México, sino algo totalmente estático, algo que esté ahí todos los días y que la gente la pueda usar en bicicleta y que le quite un carril al automóvil, lo cual es complicado, ¿no? Imaginen que ese es nuestro objetivo. Entonces, ¿a quién tendríamos para conseguir ese objetivo? Aquí empezaríamos un mapeo de actores. Imagínense que todos estamos en una organización
para el medio ambiente y queremos un carril ciclista, una ciclovía en alguna de esas avenidas. Entonces, pues tendríamos que empezar un mapeo de actores, con quién contamos, ¿no? Y entonces podríamos contar con los clubes ciclistas. Hay clubes de ciclistas en todas partes del mundo. En El Salvador hicimos nuestra pequeña investigación y también hay algunos clubes ciclistas, personas que realmente se organizan para salir a andar en bicicleta, ya sea por la ciudad o en las afueras. Y pues, si nos ponemos a discutir si tienen poder estos clubes de ciclistas, pues la verdad es que no tienen demasiada influencia, ¿no? No tienen demasiada influencia en las decisiones, pero son personas organizadas. En México, por ejemplo, los clubes ciclistas están empezando a tener un poco más de influencia. Hace 2 o 3 semanas cerraron una de las avenidas principales de la Ciudad de México después de un atropellamiento y pues tuvo que haber negociaciones con autoridades para que se dejaran de cerrar las calles. Incluso los golpeó la policía. Pero bueno, nuevamente no tienen demasiada influencia. Los mapearíamos en el cuadrante inferior derecho, donde están los aliados, pero sin demasiada influencia. ¿Qué tal los repartidores de comida y bicimensajeros? Pues usan la bicicleta como su medio de trabajo. Entonces, les caería muy bien que una de las avenidas principales de San Salvador pues fuera solamente para bicicleta, pues porque arriesgarían menos su vida, llegarían más rápido, no sé, incluso tendrían la posibilidad de hacer incluso más viajes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que pues tampoco tienen demasiada influencia, ¿no? Algunos están empezando a agremiarse en sindicatos, por ejemplo, en Brasil hubo una especie de revuelta con Oglobo, una de las empresas de repartición de comida. Se intentaron agremiar, en fin, trabajar con más derechos, pero bueno, y lo mismo sucedió, por ejemplo, en España. Pero pues por lo general tampoco tienen demasiada influencia porque su trabajo es bastante pesado y como les decía, no tienen demasiados derechos laborales. Y luego, pues, siempre hay algún político o política que puede estar a favor de la medida, ¿no? Un político que tenga una agenda ecologista o un político que simplemente sea amante de la bicicleta, ¿no? Siempre hay políticos que les gusta ir a trabajar en bicicleta, que les gusta hacer ejercicio, que tienen familia ciclista, en fin, las causas son importantes, como lo veremos a continuación, pero pues lo importante ahora es si está o no a favor, si estaría o no a favor de una ciclovía por Roosevelt, ¿no? Entonces, seguramente en El Salvador habrá algún político, incluso porque le venga bien para su programa político, que diga, sí, yo voy, yo los apoyo, yo meto esto al Congreso o al Ayuntamiento, etcétera. Entonces, estos políticos estarían como nuestros aliados con influencia, porque pues tienen la palestra del Congreso, o de algún ministerio de Estado o de la ciudad, además de sus redes sociales, en fin. ¿Quién estaría en nuestra contra? Pues igual, siempre que hay políticos a favor, siempre hay políticos antagonistas, ¿no? Igual los políticos que seguramente habrá algún político que considere que afea la ciudad que haya tantas bicicletas, que está en contra del progreso, que vengan mejor los automóviles, que cómo vamos a cerrar un carril de la avenida Roosevelt o de Juan Pablo II para que no se use, como aquí algunos de los políticos que no quieren ciclopistas en la Ciudad de México han dicho. Y pues estos políticos en ocasiones pueden tener nexos con empresarios automotrices, ¿no? Los empresarios automotrices serían, pues, a lo mejor los más afectados, ¿no? Porque si un proyecto de ciclovía en una de las principales
avenidas de una ciudad como San Salvador tiene éxito, pues a lo mejor la gente deja de comprar coches, ¿no? y pues bueno, eso no le va bien a su negocio. Entonces, podemos decir que un antagonista con alta influencia serían los empresarios automotrices. Todos los que tienen las concesiones de ventas de autos en El Salvador, las constructoras de autos, en fin. Y bueno, el otro antagonista, que si ustedes salen a andar en bicicleta, pues son los automovilistas. Los automovilistas normalmente no quieren a los ciclistas. en México, en donde sea, casi. Pues, ¿por qué? Pues porque creen que las calles son suyas, que las calles están hechas precisamente para los automóviles, que no tienen derecho a los ciclistas. Incluso ha habido en México, suelen salir noticias en las redes sociales con comentarios bastante peyorativos hacia los ciclistas, ¿no? Lo que pasa es que tampoco están organizados, no hay un club de automovilistas, simplemente son muchos. Son muchos en las calles y pues sí, la mayoría son antagonistas. Puede haber algunos que no y que automovilistas reconvertidos que a veces se dan cuenta de que es muy pueden llegar incluso antes a su trabajo si hay una ciclovía bien construida, etc. Otros antagonistas, otros que podrían ser antagonistas, pero podrían estar también ahí hacia nuestro lado, son los peatones. Los peatones son con los que comparten el espacio público, tanto los automovilistas como los ciclistas o los motociclistas, pues normalmente no les gusta que haya nada, ninguno de los tres, ¿no? Para los peatones sería lo mejor que no existían ni autos, ni bicis, ni motocicletas, porque pues obviamente siempre se corre un peligro, ¿no? Creo los peatones estarían a lo mejor en terreno neutral y también con poca influencia, porque pues tampoco hay asociación de peatones, ¿no? No hay peatones organizados. Entonces, pues este sería una especie de mapa rápido para una iniciativa como una ciclovía en el Boulevard Roosevelt. Así de rápido podemos armar un mapa. La idea de los mapas, como lo veremos ahora, es que son herramientas vivas, dinámicas. ¿Por qué lo decimos? Porque imagínense que hay un político que está a favor ahora de la ciclovía en el Boulevard Roosevelt y que nos apoya y que está con nosotros, pero porque pues a lo mejor su partido no tiene demasiados escaños y entonces ve que el movimiento ciclista organizado de El Salvador es muy potente y necesita sus votos. Pero pues a lo mejor en la próxima elección legislativa, donde lo apoyen los votos de los ciclistas, pues cuando llegue al Congreso, pues va a decir, ya no los necesito. Y entonces pues se va a pasar a este lado. O a neutral, ¿no? Pues ya les di su ciclovía, ya no me estén molestando, ahora hay que hacer otras cosas por el país, ¿no? Y pues esto pasa, ¿no? En México le llamamos chapulineo a los candidatos que pasan de un partido a otro, hasta que llegan al poder y se olvidan de sus promesas electorales, ¿no? A lo que nos referimos es que estos mapas son escalables, ¿no? Pueden ser usados para algo tan específico como una campaña por una ciclovía en el Boulevard Roosevelt. También pueden ser utilizados para una campaña de gran calado, como es nuestro caso, cambiar la narrativa sobre desarrollo territorial. Pero también los pueden usar para una reunión. Imagínense que tienen una reunión de alto nivel con un político o con un grupo de funcionarios públicos, y pues para ubicarlos, para saber un poco más de ellos, pues hacen este mapa, saben quién están a su favor, quién están en contra, y luego hacen una pequeña investigación. Entonces, realmente este mapa es una herramienta muy útil que les puede servir, como ya mencionamos, para campañas enormes y también para reuniones muy pequeñas.
voy a dejar de compartir. No sé si mis compañeras, María Elena, Fernanda, tengan algo que agregar a la explicación, y si no tiene nada que agregar, pues pasamos a las preguntas. Y recuerden que también las pueden compartir por el chat. ¿Alguien en el grupo ya ha hecho antes un mapa de actores? ¿De actoras? Sí. Sí. Sí, pero no bajo ese esquema de coordenadas, fíjate. Ok. Alex, Aide tiene una pregunta. Sí, Aide. Uy, perdón, me encontraba aquí. No es una pregunta, es un comentario. Justamente me venía a la cabeza que tuvimos también todo ese sufrimiento, y todavía lo seguimos teniendo cuando se puso aquí en el país un carril, se quiso hacer un carril exclusivo para el transporte público, el Citrans. Entonces ese fue un grave problema que todavía hasta ahora no se ha podido resolver, porque sí hay muchísimos actores que tienen... mucha injerencia, tiene mucho que ver, porque es un proyecto que sí estaba pensado muy bien para el país, pero tenía demasiado, había mucho poder en juego, ¿verdad? Que se veía ahí, los transportistas, y además era un proyecto que atraviesa una de las principales calles, ¿verdad? Que es la Juan Pablo, atraviesa de punta a punta casi la ciudad capital. Y eso ha congestionado, se dijo en su momento que congestionaba el tráfico, que era inviable, y bueno, total que a la fecha no funciona como debería de haber funcionado, y además no sé realmente si se podría decir que está funcionando bien, ¿verdad? Pero sí es un ejemplo de cómo tal vez en su momento no se identificaron bien los actores, o no se supo, o tal vez sí se identificaron, pero no se supo qué hacer, ¿verdad?, con esos actores para poder echar a andar bien el proyecto. Solamente. Un comentario. Si recuerdan en la escalera que les mostramos, ¿no?, sobre la comunicación estratégica, que tenemos la meta, identificamos cuáles actores pueden mover esa meta, entonces los mensajes, la estrategia es conectado con esos actores. Pero al final tenemos una evaluación y evolución. Y eso es que a lo mejor empezamos con un grupo de actores y vemos que algo cambia, entonces siempre hay que evaluar y decir, ¿no? ¿Marcha? ¿No marcha? Hay que cambiar. Ok, vamos a cambiar. Entonces, por eso es un buen ejemplo de este proceso. Es estratégico, hay que siempre estar pensando, ¿no?, y hacer ese análisis. Gracias, María Elena. Carla tiene un par de preguntas en el chat. Originalmente, o sea, como verán ahora, pues son los primeros que vengan a la mente, ¿no? No, pues el presidente, pues tal legislador, tal influenciador, tal programa de radio, etcétera, son los que tenemos un poquito en nuestra mente al principio, ¿no? Pero luego, la idea de hacer este mapa todas juntas es que a lo mejor lo que no sé yo lo sabe otra persona, ¿no? Oye, y esa organización que vino el otro día, pues sí, vamos a ponerla. Y yo conozco tal legislador de tal partido, pues vamos a ponerlo, ¿no? Entonces, este mapa lo puede hacer una persona, ¿no? Pero el conocimiento de una persona, pues es finito. Entonces, la idea de este mapa es que se haga entre más personas para que se pueda beneficiar de la inteligencia política y colectiva de todas. ¿Cómo medir influencia y nación de un actor? Como les mencionábamos al principio, pues la influencia tiene que ver con, puede tener que ver con poder económico, puede tener que ver con poder político, seguidores en redes sociales, a lo mejor una organización que ha trabajado muchísimo en diferentes zonas del país y que tiene muchas redes. Realmente no hay una forma unívoca de medir esa influencia,
podemos hacer incluso diferentes mapas a partir de diferentes tipos de poder o de influencia, los mapas de influencers, los mapas de actores del sector privado que tienen más poder económico, etcétera. De momento es un acomodo intuitivo que luego pasará por el tamiz de la investigación, de una investigación mucho más fina y que nos permitirá saber quién es de verdad, es un poco la influencia real de tal o cual actor y la alineación de acuerdo al tema que nos atañe, ¿no? Porque, por ejemplo, en un primer momento pues puede parecer aliado, pero luego que empezamos a leer cosas, a investigar, a hacer llamadas telefónicas, pues nos damos cuenta que a lo mejor no es tan aliado, que simplemente es un tema de campaña, ¿no? Eso ha pasado. Y la pregunta de Marta, creo que también la trataremos, que se puede hacer para que los actores que están en contra se puedan hacer nuestros aliados. Aquí la clave son los valores y las percepciones sobre el tema. Tenemos que saber cómo apelar a ellos y para eso necesitamos saber sus valores más profundos, más allegados, ¿no? Hay veces, va a haber actores que no podemos, están tan hacia el cuadrante de Darth Vader que no podemos traer para acá, ¿no? Esos los tenemos que tener vigilados, pero va a haber algunos que están ahí y que tenemos que saber cómo llegarles precisamente y tenerlos en un cuadrante nos va a permitir verlos, y decir, uy, estos pues no han dicho nada del desarrollo territorial, pero pues tienen un programa de televisión, ¿cómo le hacemos para que hablen de nuestro tema? Y es ahí donde llega la segunda parte, ¿no? Que es hacer una investigación de ellos, cómo saber, cómo llegar a ellos, en fin. No sé si respondimos las preguntas, pero ahora con el ejercicio que hagamos, a lo mejor quedarán un poco más claras. Alex, ¿puedo complementar con una cosita ahorita que me hiciste recordar con esto que compartías? Relacionado con la última pregunta de Marta, algo que hemos visto en otros proyectos es que muchas veces quien puede ser aliado para un tema no lo es para otro. Y a lo mejor el desarrollo territorial es como un paraguas muy amplio y puede ser que alguien que sea aliado para un componente de ese tema pues no lo sea tanto para otro, ¿no? Y por eso la relevancia de lo que decía Alex de hacer como la investigación colectiva, ¿no? Porque esas especies de detalles, ¿no? Que pasa muchas veces por el chisme político, pues se sabe a partir de las conversaciones que todo el mundo va teniendo con esos actores políticos y luego cómo se traduce esa información en inteligencia para poder ubicar quiénes sí, quiénes no y para qué sí, para qué no. Sí, sí, sí. Gracias, Rodo. Fundación Comunicana. Adelante. Perdón, sí, tengo que cambiar el nombre a Vladimir. Vladimir, gracias. Pero bueno, abonando un poco, y es algo que creo yo que es importante también mencionar, y es que parte de la investigación es como el primer lema o ley de las ventas también, en el hecho de no involucrar sentimientos, porque hay algo bien importante, que también en esta búsqueda de aliados buscamos personas cercanas, conocidos, etcétera, y pensamos o tenemos una imagen por referencia y se debe también nuevamente de ver si realmente esta persona o esta organización, etcétera, nos puede servir como un aliado, como una amenaza o simplemente ser un actor neutral. Esto a veces lo comparo o hago la analogía con una reta de fútbol, porque cuando cuando jugábamos nosotros de pequeños, empezabas a escoger al que más te podía ayudar, al que más, y así iba hasta el que servía de poste, y bueno, porque tiene que rellenar, ¿vea? Porque tenemos que jugar 10, ¿vea? Entonces hay que meterle, y este es el último que escogían, ¿vea? Y lo mismo sucede cuando en esta misma analogía, ¿qué era lo que sucedía con el arco? El arco ponían a la persona que más cubría el arco, pero cuando había un penalti cambiabas de actor, porque sabías que te iba a funcionar un poco más para defender un penalti, etc. Entonces creo que más o menos va con esta línea un poco en la investigación de los actores y de cómo se pueden ir moviendo a lo largo de los temas o de la influencia que vayamos queriendo tener en el camino del desarrollo territorial.
Gracias, Vladimir. Me encantó tu analogía. Creo que la voy a usar ahora, a partir de ahora. Porque sí, o sea, al que escogían al último, lo ponían de portero. Porque supuestamente es el más malo, ¿no? Pero bueno, te estaba ahí y te dejaba a ti jugar, ¿no? Pero cuando decías, voy a atajar el penal, pues me pongo yo, ¿no? Y luego también, pues era el problema de escoger al que mejor jugaba, porque a lo mejor no te pasaba el balón. Y él jugaba solo. Entonces, pues realmente tenías que saber a quién escoger para tener un equipo armónico que pudiera ganar y pasársela bien, ¿no? Gracias. Sí, gran analogía. No sé si hay alguna otra duda, comentario. No, solamente quizás en la misma lógica y viendo todo esto, este proceso de levantamiento de actores, hay una cuestión también importante. En los territorios no se tiene que menospreciar a ningún actor, porque a veces cometemos el error de que no, decimos, es tan pequeño este actor que no me va, no va a incidir, pero a veces en ese mismo análisis, este actor allá en el territorio hace un trabajo de hormiga, y si no está de acuerdo con el proceso, si no está de acuerdo con el accionar que vas a realizar, y te empieza a poner en contra, aunque tú tengas actores, por ejemplo, en los territorios de las cooperativas, de los sectores de jóvenes, etcétera, pero si este actor te empieza a poner en contra, por ejemplo, al gobierno local, que es un actor tan importante en los territorios, y el alcalde o su consejo te empieza a tener esas, a veces, como les digo, a veces menospreciamos a veces esos actores, porque todos son importantes, todos hay que invitarlos, todos hay que formen parte. Si en el proceso se convence, pues ese ganar, y si no, pues tratar de alguna manera cómo contrarrestar todo esto, porque esto se da en los territorios, quizás más en unos que en otros. Por ahí me quedo. Sí, totalmente de acuerdo, César. Por eso, o sea, es mejor tener un mapa gigante, ¿no? Si vieran ustedes el mapa que nosotros tenemos para la lucha contra la impunidad, son más de 600 actores, ¿no? Y hay muchos que están en el cuadrante de los minions, ¿no? ¿Sabes? Los pequeñitos, las organizaciones, los colectivos. Y siempre lo que nosotros les mencionamos a las organizaciones grandes es, hay que considerarlos, hay que tenerlos ahí para no alienarlos, ¿no? O sea, no por irnos con el periodista top o con el tal político, nos vamos a olvidar de ellos. Al contrario, creemos que es importante intentar que tengan más influencia. Muchas gracias, César. Bueno, pues, si ya no hay más preguntas, sí, Salvador. No se escucha, Salvador. No, tal vez es algo con tus audífonos, no sé si con la conexión a la computadora. Si quieres, pon la pregunta por el chat. Hola. Allá. Qué extraño, perdón. Sí, bueno, hay que clasificar también a los actores, ¿verdad? Dentro de un mapeo. Nosotros hemos elaborado un poco este tipo de mapeos en el territorio, como lo mencionaban algunos colegas, compañeros. Del grupo, y nosotros los clasificamos también en actores clave y actores estratégicos, porque dentro de esta parte de este proceso de selección también tenemos que ir haciendo esa diferenciación para ver cuáles son más estratégicos en el logro de nuestros objetivos. Así es, esto lo veremos y se ve claramente en el mapa para el pues que sea más sencillo, pues el tal con tal influencia, el que está por acá, y luego la idea es entrar un poco
las fuerzas para tanto para ahorrar recursos, tiempo y dinero, centrar en esos actores claves estratégicos, ¿no? O sea, para tampoco pretendemos llegarle a todo mundo, ¿no? Precisamente por eso este modelo es simplificar esa realidad y tener visualmente ahí para identificar los actores claves y estratégicos. Gracias, Salvador. Bueno, pues les voy a volver a compartir la pantalla. Ahora vamos a ir a su... Si recuerdan, les dejamos tarea. Les dejamos tarea la sesión pasada. Les pedimos que le pudieran mencionar uno o dos actores de estas categorías. La idea era tramposamente ir adelantando un poco de trabajo para el taller, ya que tenemos poco tiempo y se va muy rápido. Entonces, la verdad es que sus respuestas estuvieron muy interesantes y tenemos algunos nombres de las secciones. Y lo que vamos a hacer ahora, en modo colectivo, es empezar a organizarlos en el cuadrante, en el mapa. Y bueno, y obviamente pues van a salir más, ¿no? Si quieren, para hacerlo un poco ordenado, igual vamos a ir subiéndolos. Tenemos en academia, tenemos la UES y la UCA. Del gobierno, el FISDL, el MAR y el ISDEM. En sector privado, que no me quedó muy claro si era sector privado, está Tomás Regalado. Sociedad civil, Cáritas El Salvador, Funde, Ricardo Navarro, Comures. Del sector cultural no hubo algún actor, ahorita podemos sacar alguno. Y influenciadores y líderes de opinión, aquí incluye medios de comunicación, está Imelda Jacobo, Radio Izuca, Cristian Vilalta y el programa de la entrevista. Entonces, si les parece, vamos categoría por categoría. Podemos empezar por la academia. A ver dónde ponemos a la UES y a la UCA. ¿Dónde los ponemos? Por favor. A la UCA sería arriba, a la derecha, y a la UES abajo. ¿Aquí abajo, o sea, de la UCA? No, en el siguiente cuadrante. O sea, sí. Sí, o sea, porque tiene influencia, pero desde mi punto de vista es más fuerte la influencia de la UCA. Desde mi punto de vista, no sé. ¿Están de acuerdo? Yo, perdón, que pregunte. Tema siempre de desarrollo. Estamos hablando de desarrollo territorial. Así es. Todo como tal. Yo lo pusiera parejo, quizás. Podemos ponerlo. Yo lo pusiera parejo porque bastante depende. Las dos como academia en sí son aportes de investigación. Lo viera desde ese punto de vista. Desde ese punto de vista lo pusieran los dos. ¿Uno más que quiera opinar al respecto? Yo, Alejandro, yo no puedo levantar la mano. Enrique, adelante. Sí, yo creo que este ejercicio también debemos de maximizarlo porque veo muy pocos actores realmente los que se han identificado. Y con respecto a estos dos actores que son la academia, la UCA y la UES, si yo los veo al mismo nivel. Claro, tiene sus diferencias cada quien, porque la UCA tiene mucha capacidad en la opinión pública. O sea, tiene muchas veces participa en entrevistas, da posicionamientos, pero la UES también tiene capacidad de movilización de la sociedad civil para estos temas. Y ambas están formando actores en estos temas de desarrollo local y territorial. Ambas universidades tienen una maestría en estos temas que tienen que ver con desarrollo local, territorial, pero a ello
quizás eso más es para los trabajos de grupo. Aquí sumaría más actores, faltan mucho más. Hay otras universidades también, otros centros de investigación que de alguna manera están en este tema. De hecho, hay una red de universidades y centros de investigación impulsando el tema de desarrollo territorial. De una vez, Enrique, de una vez. Honduras no es. No, aquí falta la Matías Delgado, la tecnológica, por ejemplo, en la academia. Estaba levantando la mano, pero bueno, me tomo la palabra. No, yo también quiero opinar, Alejandro, en relación a ese nivel de influencia, no solamente por lo que yo en este momento escucho en los medios sobre un tema específico. Es decir, no es solamente analizar en este momentito, es decir, un periodo, un tiempo muy corto, sino el de influencia que se pueda tener en relación a un tema que, siendo estratégico, este actor influencia también a una población grande, amplia. Uno. Dos, cuando esta población se convierte en una población que va creciendo, que va madurando, que va haciendo ciudadanía, por decirte algo, construyendo ciudadanía con ellos. Entonces, con ellas y ellos. Entonces, me parece que el nivel de influencia de la academia, y en la academia se incluye también el resto de universidades, por el nivel de influencia que tienen, independientemente del mensaje que estén llevando, ¿verdad? Y porque, retomo lo que usted decía hace un momento, el tema de los valores. A partir de que investigas cómo se mueve esta población, este conglomerado, digamos, voy a decirlo así, y analizar los valores, cómo la academia influencia también ese nivel para ese cambio de valores y cómo en la visión estratégica que se tiene del mensaje que se quiere influenciar y el objetivo que tenés, cómo nosotros como academia influenciamos. Por lo tanto, yo concuerdo, no solamente son las universidades, digamos, la UES como una universidad de, digamos, la Universidad del Salvador, digamos, como la única no privada, digamos, ¿verdad? Porque el resto son privadas, influencia a este gran bloque, a este gran grupo, y el resto de universidades, porque no es a desmerecer, son grandes poblaciones las que también atienden, ¿verdad? Entonces, me parece que por ahí debe ir también la lógica, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Creo que muchas de las cosas que están mencionando ahora las serán de utilidad cuando vayamos a grupos, porque cuando vayamos a grupos nos vamos a hacer preguntas mucho más específicas sobre cada uno de estos actores, ¿no? Como mencionaba Eliana, en quién tienen influencia, si ellos o ellas son influenciados, qué es lo que queremos de ellos. Y aquí, pues, cuando se trata de actores tan amplios y diversos como las universidades, pues también luego es útil ir por facultades, ¿no? Ir por facultades, ir por académicos y hacer incluso como el mapa dentro del mapa, ¿no? Como las muñecas rusas. Ahora, realmente lo que queremos es poner aquí unos 15, 20 actores y luego irnos a grupos los últimos 20 minutos de la sesión para que puedan ver a qué nos referimos con la investigación posterior. Entonces, creo que salieron aquí algunas buenas universidades. Tenemos 5. Romy. Sí, gracias. No, yo quería comentar en relación a esto de las universidades, es que tenemos audiencias distintas. Cada universidad puede acercarse o aproximarse a audiencias diferentes y por lo tanto su nivel de influencia es distinto, pero también los canales, los medios de comunicación que usa para difundir su pensamiento, para posicionarse sobre las temáticas vinculadas con el desarrollo territorial, y eso creo que no hay que perderlo de vista. Más que ponerlo como una escalera
de influencia, yo diría que es un abanico de posibilidades para hacer incidencia, pero también para hacer cabildeo, que son dos aspectos importantes en la construcción del mapa de actores, que muchos hemos hecho, y alguien ya decía, de manera distinta, pero que no hay que perder de vista. Entonces, ¿cómo? ¿Solos? ¿Juntos? ¿Para aspectos bien concretos? Entonces, creo que son cosas que no hay que perder de vista, porque aunque los mensajes que construyamos colectivamente tienen más o menos el mismo, en lo fundamental, hacen sinergia, pueden ponerse los énfasis de acuerdo también al tipo de audiencia a la que queremos llegar. Entonces, me parece que hay que hacer esas valoraciones también cuando hacemos este mapa de actores. Gracias, Romy. Como menciona Fer, si se les ocurren más actores, por favor, póngalos en el chat. Si les parece, vamos con sociedad civil. Nos compartieron en sus tareas estos cuatro, supongo que son tres organizaciones y un activista defensor de derechos humanos. Supongo que los ponemos igual en el cuadrante de los aliados. No se preocupen ahorita por el acomodo. El acomodo vendrá mucho más sencillo cuando hagamos la investigación. Entonces, ponen acá. Supongo que los consideran con menos influencia que las universidades. ¿Sí? Funde con influencia mediana. Usades. Solo que en el caso de ANEP es sector privado. ANEP es sector privado. Es la Asociación de la Empresa Privada de El Salvador. Entonces va acá. Y pues de una vez que ya no lo ven con el aliado, la ponemos en el lado de... Creo que es importante como rescatar un poco la discusión que está en el chat, porque creo que es, o sea, evidencia que justo ahorita en esta sesión de 2 horas, pues estamos como tratando de mostrarles cómo se lleva a cabo este ejercicio y los criterios con los que se coloca a los actores. Pero obviamente estos son ejercicios que pueden llevar horas, ¿no? Horas de, primero, sí, identificación de actores. Ajá, días, como dice Alex. De identificación de actores y luego horas de discusión de justo lo que están poniendo ahorita ustedes en el chat, ¿no? No, este sí tiene este poder, pero este no tiene poder, no, pero yo pienso al revés, que este sí está alineado, pero este no está alineado. Entonces, en realidad, como decía Alex al principio, es un ejercicio de inteligencia colectiva. Nosotras no venimos a decirles, este lo tienen que poner aquí y este acá, son ustedes quienes van guiando esto, y por eso el ejercicio de tarea, para que ustedes pudieran identificar quiénes son nuestros actores que quieren ver reflejados. Y nosotros tampoco somos quienes para decirles este sí tiene poder y este no tiene poder. Ustedes conocen mejor que nadie el contexto. Entonces, lo que es importante es que ustedes vayan viendo cómo se va articulando el mapa y cómo este mapa
también, como decía Alex, se puede desagregar por categorías, porque pueden tener un mapa súper plagado de muchísimos actores del sector privado o de muchísimos actores de... Entonces, nada más como para poner en dimensión que en 2 horas no hay manera que lleguemos a un acuerdo sobre en dónde colocar a quién, sino que es más bien que ustedes vayan viendo que esa es la complejidad a la que necesitamos que ustedes después en su proceso de definición estratégica vayan complementando y creciendo estos mapas. Así es, gracias Fer. Sí, en México nos hemos tardado días armando los mapas. Ahora realmente lo que queremos es darles esta probadita del ejercicio. Y creo que está sirviendo, ¿no? Porque ha generado discusión. No, pues la ANEP no la veo como aliado. Yo sí, o no. ¿Dónde tiene más influencia, menos influencia? Pues bueno, ¿qué entendemos con influencia? Entonces creo que está sirviendo, ¿no? Pero precisamente queremos que haya esta discusión. Entonces, si les parece, yo voy agregando más actores al mapa. Si los veo aquí en el chat. Sector privado, un par más que se les venga a la mente. Vladimir. Sí, perdón, había levantado la mano, pero creo que por la ubicación ahorita del compartir cuesta un poco. César mencionó algo que iba a mencionar, que era la parte de la iglesia, puede ser el cuerpo diplomático acreditado en el país también, que hablamos obviamente de embajadas. Pero yo tengo una pregunta, sobre todo, más allá de los actores, ¿cuántos actores, no sé si hay un número o no sé si hay alguna variante, cuántos actores es como adecuado ponerlos en el centro? Porque que son personas neutrales, vaya, yo no sé si a propósito o no, un Tomás Regalado ahorita está en medio, está en la línea, ¿verdad? Pero quitando o poniéndolo independientemente de eso, es ustedes, desde su experiencia, ¿cuántos actores o cómo se determina que un actor debe de estar justo en el centro de este tipo de mapas? Porque nuevamente vuelvo y a veces hacemos una lucha de querer meter a uno a la izquierda, a la derecha, abajo, arriba, abajo, izquierda, derecha, pero tal vez realmente está en el centro. ¿Cómo determinamos qué actor está en la parte neutral? ¿Realmente sirve como una parte neutral? Pues aquí hay muchas formas. La primera es ver si se ha dicho algo al respecto del tema en cuestión, si ha hecho alguna declaración, si está trabajando al respecto, si conoce el tema, porque hay veces incluso que ni siquiera conocen el tema. Nos ha pasado con algunos de los mapas, ¿no? La verdad es que no he pensado en tal tema, pero pues si pensara, pues ya tenemos, ya nos da su respuesta, ¿no? Si a lo mejor por alguna cuestión simplemente prefiere no, o nosotros no sabemos si sabe el tema, o el actor o actora no ha dicho nada, etcétera, creo que nosotros los ponemos en medio. Y esta zona es muy importante precisamente porque si están neutrales o parecen neutrales, porque no han dicho nada al respecto, pues son aquellas o aquellos actores, sobre todo los que tienen más influencia, los que podríamos jalar hacia acá. Entonces, esta zona es muy importante. Esta zona es muy importante y en la medida en la que va creciendo su mapa, si van poniendo más actores o actoras en medio, pues entonces estos actores que están en medio y que tienen y que los están considerando como influencia se convierten en actores clave para su objetivo. No todos, va a haber algunos que después de la investigación dicen, no es neutral, está hasta acá. Pues no gastemos recursos en acercarnos, pero si tienen duda, si está a la derecha o está a la izquierda, pues vale la pena ver cómo se acercan a él y qué es lo que opina al respecto, cuáles son sus valores, percepciones sobre el tema. Y Carla pregunta que es importante establecer los criterios para alta, mediana y poca influencia. Y creo que, o sea, hay 4 como conceptos
que un poco ya había mencionado Alex, pero que son básicamente el tema de la capacidad para poder actuar en determinado tema, ¿no? En este caso, en el desarrollo territorial, qué capacidad tienen, que puede ser capacidad económica, como decía Alex, que puede ser capacidad política, intelectual, o sea, cuáles son las capacidades institucionales o individuales que tiene para actuar en el tema, cuáles pueden ser sus motivaciones, o sea, tiene alguna una motivación en particular, que incluso puede ser electoral a veces, o sea, si eso es electoral, pues entrarle por el lado electoral, pero si es una motivación de un compromiso ideológico, etcétera, pues también funciona. ¿Qué oportunidad tienen para actuar en el tema, en el sentido de, pues hay, igual, como decía Ileana hace rato, hay coyunturas, a pesar de que esto es un proceso de largo plazo, pues también hay coyunturas específicas en las que ciertos actores adquieren como mayor oportunidad de actuar, y la influencia que ya decía, como decía Alex, ¿no? O sea, puede ser que una persona de política pública o un legislador o un presidente municipal tenga una determinada influencia en quienes toman las decisiones de desarrollo territorial. Entonces son como cuatro criterios bastante amplios que pueden ayudarnos a tomar esa decisión. Gracias, Fer. Yo había colocado algo, perdón, yo había colocado, para no leerlo, yo había colocado algo con respecto a los medios de comunicación y que era importante dividirlas entre digitales y tradicionales, por el hecho de que los medios digitales no son igualmente controlados bajo una ley, menos en el país. Entonces eso permite también tener una diversa cantidad de influencia o no influencia. Por eso decía, una división entre medios de comunicación digitales y medios de comunicación tradicionales, hasta dónde llega el alcance de uno, hasta dónde llega el alcance de otro. Esa es como la otra, perdón por mis analogías, pero esa es como la otra analogía de pensar de que porque en un parqueo veo lleno de carros, quiere decir que todos los que están ahí tienen carro. Entonces, por eso considero pertinente esa división en medios de comunicación. Sí, definitivamente, Vladimir, nosotros hicimos esa diferenciación en nuestro mapa en México y creemos que es importante. Ministerio de Gobierno. Yo estoy poniendo actores. Los actores gubernamentales, ¿dónde los pondrían? Tienen que aclarar. En este caso, Alex, también cuando hacíamos el ejercicio, aclarábamos que el Ministerio de Desarrollo Local como tal no hay, sino que es esta institución, el FISDL, que está haciendo las funciones del ministerio, porque ni siquiera hay acuerdo todavía acerca del mismo. Entonces, sí, creo que sí es importante que lo tengamos nosotros en mente, para saber, no solo el hecho de que estemos identificados como actores, sino que también para un mapa eficiente en el que nosotros querramos posicionar el desarrollo territorial y empezar a empujar el tema de desarrollo territorial a nivel del Salvador, también saber cuáles son las capacidades que se mencionaban, pues porque si bien es cierto, hay toda una red de universidades privadas, no, sabemos que no todas tienen el mismo nivel de influencia. Entonces, de la misma forma, las instituciones. Creo que para mí tiene mucha más influencia el Ministerio de Gobernación que el supuesto Ministerio de Desarrollo Local, por ejemplo. Uh-huh. Bueno. Yo también quiero hacer una pregunta que me llamó la atención, pero no sé si la hago ahorita o la hago después de la práctica. Creo que tal vez me gustaría hacerlo después de la práctica, porque ahí veo dos actores sobre todo que yo los conozco. En uno de ellos trabajé y la otra es una muy buena amiga mía. Entonces me llama la atención por la posición en la cual se ubica o se está ubicando, y la pregunta es cómo se escogen a las personas que nosotros vamos poniendo dentro de estos actores.
porque tal como lo mencionaba, se mencionaba acá, decía, no hay que retirar o discriminar absolutamente a nadie, ni hay que verlo pequeño, etcétera, etcétera. Pero también el no discriminar te ayuda o te complica un poco el hecho de pensar, pues entonces tengo que meter a todos, porque todos son, realmente todos son influenciadores, ¿verdad? Creo que, entonces la pregunta iría eso, ¿cómo se escoge a la persona o las personas que consideramos influenciadores, ¿verdad? Luego puedo explicar el por qué. Doy mi razón con base a los actores y tal vez me tendría que esperar al trabajo después. Sí, creo que, o sea, no hay una respuesta. O sea, también tenemos que encontrar el momento de parar de poner actores. Sí, o sea, a veces el mapa se vuelve inmanejable, ¿no? Y entonces tenemos que dividirlos, que tener a los influenciadores en un lado, medios de comunicación digital, medios de comunicación escrito, influenciadores pues en Twitter, y creo que depende también de lo grande que sea nuestra iniciativa. Si necesitamos, si creemos que los influenciadores en redes sociales, en Twitter, en YouTube, en Instagram son importantes para nosotros, creo que tenemos que hacer el esfuerzo de ponerlos los que creamos que nos pueden ayudar, ¿no? Y lo mismo pasa con categorías, ¿no? A lo mejor aquí nos faltan los deportistas, pero a lo mejor los deportistas no nos van a ayudar demasiado. Entonces, sí hay que tener pues bastante esto en cuenta, ¿no? Se nos está acabando el tiempo y no queremos irnos sin hacer el ejercicio. Entonces, pues tenemos aquí una lista de actores, actoras, tenemos universidades, tenemos ministerios de gobierno, tenemos organizaciones de la sociedad civil, alguien recomendó incluir otros actores como embajadas, instituciones de cooperación, medios de comunicación, separarlos de los influenciadores. Lo que queremos hacer ahorita es, y les comparto de nuevo la presentación, es hacernos diferentes preguntas. Es realmente lo que solíamos hacer en la secundaria. No sé si también en El Salvador había un cuadernito que empezaba a rolar por los salones de clase que era el chismógrafo, donde pues estaba el nombre de todos los estudiantes de tal salón, del salón quinto B, sexto C, y pues venían los nombres, ¿no? Alejandro Vélez, la primera página, pues, ¿cuál es tu color favorito? El azul. La segunda página, ¿cuál es tu materia favorita? Historia. Y así ibas contestando preguntas hasta que llegaba, ¿y quién te gusta del salón, no? Y ya había quien contestaba, quien no contestaba, pero al final cuando ese cuaderno pues terminaba de pasar por todas las manos, pues tenía como que información muy importante sobre las personas que estábamos en ese salón, ¿no? Ese, creo que le deberían de dar un poco de reconocimiento a quien hizo el chismógrafo, Mark Zuckerberg de Facebook o alguien, porque pues realmente está basado en eso, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer. Queremos hacer eso con todos los actores del mapa. Queremos saber mucho más de ellos para saber si están bien posicionados ahí, para ver si van a servir a nuestras metas y nuestros objetivos, no van a servir, etc. Por eso, en grupos queremos que contesten estas 6 preguntas de un actor, si les da tiempo, de 2. ¿Qué saben del tema? ¿Qué saben del desarrollo territorial? No saben nada, si saben, si tienen que, hicieron una iniciativa de ley, pues es un tuitero y se dedica pues al maquillaje y no tienen idea. ¿En quién tienen influencia? Ya lo habían mencionado, por ejemplo, las universidades tienen influencia pues en las nuevas generaciones. Si es una institución de cooperación, pues tiene influencia en las organizaciones que financia. ¿Quién los influencia? Ahora que acaban de pasar las elecciones, pues bueno, hay toda una jerarquía burocrática en los partidos políticos, en las instituciones la hay, en las organizaciones, etcétera. ¿Qué es lo que queremos de ellos? Si queremos que o cómo queremos que nos ayuden, o queremos bloquear la metanarrativa, queremos bloquear su contranarrativa,
¿Cuáles son sus valores o motivaciones? Ya Fer nos mencionó pues, que hay motivaciones electorales, hay motivaciones que realmente quieren el cambio, quieren un cambio, hay otros que simplemente quieren estar atrás, pero pues, quieren ver el cambio. Y finalmente, si tenemos forma de llegar a ellos. A lo mejor, y esto nos ha pasado en talleres, pues yo no tengo forma de llegar a un futbolista profesional de momento. Pero pues nos hemos encontrado con algunas organizaciones colectivos que de repente, pues yo sí puedo llegar a Jorge Campos o a Luis García, etcétera, ¿no? Entonces, realmente nos maravilla lo que puede lograr que todo esto se haga en conjunto. Entonces, si nosotros iremos anotando esto en una tabla de Google Docs, luego se las compartimos, pero pues para que la discusión se haga un poquito más sencilla, si nos pueden mandar a grupos para que discutamos esto de... ¿Sí? Tengo una sugerencia y no va a ser popular, pero en base a lo que dijo Enrique de que el mapeo es lo más importante y hay que pasar, y solo te tenemos aquí en esta sesión, me pregunto si esta inteligencia colectiva se podría hacer como tarea, como la tarea en un documento compartido para que todos puedan participar y seguir con este mapeo de todos los actores, porque esto es algo que es muy difícil hacer como individuo, pero esta actividad lo es. Entonces lo estoy repensando y ya sé que no era el plan, pero hay veces hay que ser flexible para llegar al mejor uso de tiempo, y me parece que ese mapeo con todos los diferentes actores en conjunto, a lo mejor, pero dejo al grupo, ¿no?, para elegir. No sé, Enrique, ¿qué le parece? Yo diría que si podemos seguir el plan, porque ahorita que estoy viendo la discusión que tenemos, realmente lo que me preocupa es que no va a dar el tiempo y son demasiados actores. Y aquí podemos entrar en discrepancia por qué es y por qué otro. Ese es un trabajo que lo veo muy rico, que tenemos que profundizarlo con los participantes en este taller, porque intuyo que nos va a salir una sábana de actores. Porque no solo se trata de decir que estos medios de comunicación, hay que decir con nombre y apellido qué medios. Y hay medios con influencia nacional, departamental, municipal incluso. Todo depende del interés que tengamos nosotros. Yo creo que el mapa al final nos va a salir enorme, pero a partir de eso, que lo vamos a hacer en colectivo, podemos priorizar, bueno, y en este caso, la red de T, ¿cuál va a ser su apuesta? ¿Con quiénes quiere trabajar? La red de universidades, la red CODET, ¿con quién quiere trabajar? Mi institución FUNDE o mi universidad UCA o UES, ¿con quién quiere, a qué apuestas le va a hacer para empujar este tema de desarrollo territorial? Entonces yo creo que este es algo que todavía no está terminado. Entonces sí, más bien, si hacemos los otros ejercicios para que veamos la lógica que tenemos que seguir hacia adelante. Porque con estos cuatro talleres ustedes nos van a dar la base para comenzar nosotros a trabajar en serio, a profundizar todas esas herramientas y esa información que nos van a dar. O sea, aquí dudo que en el tiempo que tengamos podamos colocar todos los que conocemos o intuimos cada quien que pueden ser actores importantes. Entonces yo creo que sí lo vamos a ir trabajando en colectivo hacia adelante, si les parece. Y antes de ir a los grupos de trabajo, Alejandro, si me dices cuánto tiempo cada los grupos, y abran todas sus cámaras, por favor, para tomar una foto de grupo antes de irnos al trabajo. Y Ale, si nos decís, Alejandro, cuánto tiempo. Pues son 11:35, pues 15, 20 minutos. Ok, perfecto. Entonces vamos a hacerlo en 15 minutos. Bueno, creo que a pesar de que fue poco tiempo, creo que nos pudimos, se pudieron dar cuenta de la importancia de hacer este ejercicio de inteligencia colectiva juntas. Porque lo que no sabe uno, lo sabe otro, y los matices también, ¿no? Por ejemplo, en nuestro grupo pasamos de la UCA al Instituto de Opinión Pública, mucho más específico. Nos dimos cuenta que había compañeras que ya habían trabajado con la, o compañeros que también habían trabajado con la EIZ. En fin, creo que
Como mencionó Enrique, era importante como que terminar el modelo, digamos que toda la metodología, para que vean pues el alcance, ¿no? El alcance de lo que estamos haciendo. No sé, quedan pocos minutos, pero no sé si tengan alguna duda, algún comentario sobre lo que vimos, lo que no vimos también. Vladimir. No sé, yo tengo un comentario de grupo que me parece importante mencionarlo, y es que es bien bonito cómo cada uno va eligiendo los actores que cree conveniente con base a las narrativas que uno tiene de la vida y con quienes ha trabajado, lo que ha escuchado en los medios de comunicación, etcétera, y cómo va creando y escogiendo sus actores. Y creo que esa es la parte también difícil. Como dicen por ahí, para aprender hay que primero dejarte aprender, ¿verdad? O desaprender un poco, ¿verdad? Para poder abrir un poco más la mente y decir, no, este actor yo lo creía así, pero no es así, ¿verdad? Entonces darle la opinión y la facultad a todos de que con base a nuestra narrativa, si bien es cierto que tenemos algo construido, pues que podamos escoger y saber delinear bien o alinear bien estos actores para ir escogiendo las mejores opciones, por así decirlo, de quién tiene más influencia, quién tiene menos, cómo nos puede beneficiar, etcétera. Solamente. Y gracias nuevamente por esta segunda sesión. Interesante. Extendamos el tiempo. Gracias, Vladimir. ¿Alguien más? Justito nuestro grupo, justito cuando estaba hablando, Salvador se cortó. Entonces, en un momentito, Salvador, me gustaría volver a lo que estabas preguntando o comentando, pero podemos empezar con Carlos. Sí, ok. Sí, se cortó cuando estaba finalizando. Mencionaba sobre que el actor que identificamos en el grupo no consideraba yo que en nuestro territorio fuera un actor clave o estratégico, era para poner, pero me pareció interesante lo que decía María Elena, que justamente se trata de eso, de poder identificar otros actores que podamos tener como aliados estratégicos para poder desarrollar el tema. Sí, y hay veces, ¿no?, que al hacer ese mapeo y empezar a realmente pensar a quién influencian, qué tienen, qué pueden hacer, cómo pueden contribuir, ¿no?, a impulsar esta agenda, uno se da cuenta de que estamos perdiendo mucho tiempo con un grupo de que realmente no tiene influencia, son esos, ¿no?, los aliados, pero que no hacen demasiado. Pero los aliados que no hacen demasiado, sí es importante mantenerlos dentro de la agenda, porque cuando salen los mensajes en las redes sociales, ¿no?, ellos también pueden participar y pueden ayudar, pero no pensar de que son esas personas las que están influenciando y realmente creando ese cambio. Son las personas que nos están ayudando a reforzar el mensaje en la agenda pública. No sé si me sigan. Pero Salvador, me parece, en este estamos hablando de Caritas. Y en esta situación, lo que estaba saliendo era la influencia del Papa. Y dentro de, ¿no?, porque su agenda tiene muchísimos componentes sobre el desarrollo territorial. Entonces, eso para mí me pareció súper interesante para seguir investigando. Carla iba a decir algo. Sí, que en ese sentido la discusión y sobre todo el tema del mapa de actores es muy rico, porque podemos evaluar todos estos elementos y, como bien lo dice también María Elena, no el hecho de que alguien no esté movilizando realmente el tema, pero sí es importante tenerlo. Pues nosotros estábamos discutiendo acerca de la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa, que tiene un reto tomando en cuenta la nueva configuración de la Asamblea. Sabemos que de los 11 integrantes que están actualmente y que terminan su periodo, van a ser prácticamente solo queda una. Y a partir de eso es como
empezar a pensar que ninguno de los nuevos seguramente tengan esta misma experiencia en asuntos municipales y en desarrollo territorial como tal. Así que creo que el ejercicio nos deja picados para que podamos realmente trabajar, como dice Enrique, de lleno en el, solo en el mapa de actores para la red, la red y para el desarrollo territorial. Así que ha sido un muy buen ejercicio. Gracias. Y yo quiero agregar algo rapidísimo, Alex, en el sentido de lo que decía María Elena, de que cuando están identificando los actores, obviamente toda la inteligencia y el conocimiento que tienen ustedes a nivel territorial les lleva a pensar en los actores de su localidad, de su contexto, pero acuérdense que la narrativa que se está buscando construir es una narrativa nacional. Entonces, como lo que ustedes van a, hacia dónde vamos hacia, en las próximas sesiones, es hacia construir mensajes que no importa si o ma, primero una metanarrativa y luego mensajes que puedan aplicarse independientemente de si es un actor en un municipio muy específico o si es un actor de política pública a nivel nacional, ¿no? Obviamente con sus matices. Pero entonces es bueno pensar también eso. Sí, sí, sí. Gracias, Fer. ¿Alguien más? Hola, hola. Sí. Sí, en nuestro caso, pues nosotros estábamos viendo la parte de comenzar a construir desde la base de los de las organizaciones, de la sociedad civil y todas estas organizaciones ya valga la redundancia, organizada, pero que tienen mucho que ver también con el factor de los gobiernos locales. En este caso serían las municipalidades y tocábamos el punto de qué alcaldía o más bien qué municipio nosotros íbamos a tomar en cuenta. En este caso tomamos el de San Salvador y hemos tenido un punto bien importante de quién era nuestro la influencia pues, que se tenía en la alcaldía de San Salvador, y en este caso veíamos a Mario Durán como alcalde. Buscábamos un poco acerca de la hoja de vida de él, ¿verdad? Como para conocer un poco más si en realidad él conoce del tema de desarrollo territorial, y nos dimos cuenta pues, de que maneja este tema, ¿verdad? Y algo que veíamos nosotros bien importante es que de esta gran sombría de nada sirve comenzar a nosotros a analizar a todos los a todas estas personas que sean aliadas nuestras, sino que también ver dentro de estas alianzas quiénes se van a comportar como opositores nuestros. Creo que ese es un punto muy importante que debemos de tomar en cuenta y a lo cual nosotros tenemos que ir apostándole también, ¿verdad? Porque el hecho de que una institución, en este caso el gobierno, si nosotros decimos el gobierno local, la alcaldía, lo vemos nosotros como un aliado, pero dentro de esta alianza pueden existir consejos municipales, dentro del consejo municipal, algunos opositores que van a obstaculizar pues, el objetivo al cual nosotros queremos llegar, ¿verdad? Entonces es importante tener ese análisis pues, de un poco más construido, en lo que nosotros también veamos esta parte de alianzas y oposiciones a las cuales nosotros nos vamos a ver enfrentados al momento de crear este documento, ¿verdad? Eso nada más. Muchas gracias. ¿Alguien más? Si no, podemos cerrar la sesión. Bueno, pues si quieren, cerramos la sesión. Muchísimas gracias. Creo que fue un ejercicio muy, muy útil. Como mencionaba Enrique, pues le estamos dando un poquito la guía de hacia dónde ir. Esto me dio gusto que alguien dijo que los dejó picados. Carla fue la que dijo que los dejó picados, porque pues de eso se trataba, ¿no? De que a partir de esto, pues sintieran ganas de entrarle duro al mapa, identificar actores clave, estratégicos, más investigación, etcétera, ¿no? Ya saben, cualquier duda, aquí estamos. Y pues más al rato igual les haremos llegar la agenda y la tarea para la próxima sesión. Muchísimas gracias.
Gracias a todos. Gracias. Feliz tarde. Chao, gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós.